29 de junio, Yostop ha pasado sus días dentro del penal de Santa Marta, Catitla. Sin embargo, gracias a las redes sociales y a la ayuda de su novio, Gerardo González, Yoselin se ha mantenido en contacto con sus seguidores por medio de sus redes sociales, en las cuales destaca la última publicación que dice lo siguiente. Hoy en visita, Yost me preguntó cómo me veo, a lo que respondí, hermosa como siempre. Yost escribió el siguiente mensaje. ¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto. No sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está. Me dicen que me veo más delgada y solo siento como el poco músculo que había hecho ejercicio ya se fue. Igualmente la fuerza que había logrado disminuyó. Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga. Gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu. Pero es interesante despegarte de tu yo físico. Es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía. Que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si me ven las ojeras. Realmente nada de eso tiene relevancia aquí. Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertí en modificarlo o mantenerlo. Realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso? Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver al espejo y quitarme un grano o maquillarme. Simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da. Buscan la perfección física que no existe ni siquiera en sus mentes, en lugar de aceptar la imperfección de lo que es, siempre y cuando seas sano y cuides tu cuerpo. A veces queremos vernos como otras personas, pero la realidad es que te vas a ver como tú y ya. Si les gusta o no es todavía menos importante. Es una experiencia interesante no estar apegada con tu forma o con tu aspecto físico, porque te da la oportunidad de ir hacia el interior y conectar con tu yo interno, no con la imagen que has creado de ti. Hagan la prueba algunos días si pueden y observen cómo se sienten y regresen a comentarlo.